bien. Te tengo que gritar un poco más, no quiero abusar de mi... ¿Sí? Escúchame. Bueno, les cuento. Creo que no tenemos segundo que perder, y la fundación que ha organizado esto, pero la experiencia de 33 años nuestro que nos llevó a pensar de alguna manera podemos trabajar acá, nos hace pensar que cada segundo cuenta. Yo voy a tratar de, no ya solo como orador, sino como tratar de pensar que hoy no queremos decir, que hoy queremos impactar. Y cada segundo que se pierda, o cada segundo que ganemos, lo voy a pensar un segundo, ya parte de mis 5 minutos, les puedo contar a la Mica, a Federico, a Martín y a Cristian. Lo voy a poner para crear un clima si me dejan en esto que me estoy gastando. ¿Se acuerdan los 7 segundos de Joan Gogó o Cherry cuando hablaba de los 7 segundos de un chico apenas nacía y que no estaba contaminado por todos los problemas del mundo, por todas las guerras? Eso fue en 1994. Todavía no estaba el problema del ambiente. Sí había, se veía el problema del ambiente, pero no estaba público. Era el problema racial, el problema de la guerra. Esa canción de Second the Way era una canción que decía que en ese momento, esos minutos que se podían ganar o perder, lo podíamos hacer si sabíamos trabajar juntos. Y él hablaba de un mundo que el chico no estaba jodido en ese momento. Esa traducción. Yo creo que hoy acá, viendo esa canción que tuvo 3 idiomas, inglés, francés y wolof, que es un idioma senegalés que se perdió. Hoy cuando vemos acá el caminado, no estamos en el modelo de la ONU. Estamos viendo todas las culturas que vinimos acá a intentar salvar el planeta. Y no vinimos acá a hacer una foto, vinimos a traer cosas con intereses. Por lo tanto, yo, mi presentación y agradecimiento es parte del mensaje que queremos decir en la fundación. Primero, este lugar es increíble. Tenés en cuenta todos los ministerios de agricultura reunidos en este lugar, en la Copa. Estamos acá, Fede. Y se ha cambiado, muchas cosas, porque sabemos lo que significaba el choque entre ambientalistas y gente del agro. Hoy están acá y los ministerios vinieron a poner su cara, los ministerios de agricultura. Agradecerle también, y ustedes van viendo el músculo que tenemos, al gobernador de la provincia de Santa Fe, que está decidido a apoyar lo que hoy venimos a hablar, que son los biodiesel, y representado acá por su ministra. Gracias, Erika, por todo lo que pones vos también. Y nos da ese potencial. Está acá CREA. CREA acaba de juntar 7.500 productores agropecuarios para cambiar la visión en el campo del problema ambiental. Eso es mover el músculo. Acá está Federico Pucharello, CAFER, un empresario que tuvo que luchar muchas leyes donde la guerra está ahí frente a frente con los fósiles. Y es un empresario que tuvo de un lado recibir de un lado y del otro, ¿para qué? Para que no se cierren las empresas de biodiesel y con ello un montón de gente que se quedaba sin trabajo. Pero estamos hablando de ambiente. ¿Cuánto realmente creció el porcentaje de fósiles después de la pandemia? Según la Global Carbon Project, 1%. Y previo a la pandemia también está por arriba. Bueno, CAFER, que siempre nos apoya, ha luchado para eso, ha puesto la cara y ha recibido golpes de todos lados. Y hoy tenemos el biodiesel con una cuota alta. Acá está Martín Dapelo de Cader, que es nada más y nada menos alguien que viene pregonando con las grandes empresas. Y voy terminando. Con las grandes empresas predicando el tema de la energía renovable. Porque, sí, entendemos que hace falta vaca muerta. Entendemos que hace falta plata y un montón de situaciones para que nuestro país y para nuestro mundo funcione bien. Pero ya es hora no solamente hacer lo que entendemos, sino empezar a hacer lo que debemos. Y ese es el camino de la transición. La transición energética tenemos que darla por este lado, y Santa Fe puede dar prueba de eso. La transición seguro que nos va a llevar en algún momento a Tesla de Elon Musk o al motor perfecto de hidrógeno. Hasta si quieren a la cáscara de banana de Back to the Future, de Volver al Futuro. Pero mientras tanto necesitamos leyes, necesitamos empezar a jugar la transición que nos jugamos nosotros.
Y acá, hoy, estando Gladys, que vos sos la oposición del gobierno nacional, estás acá, frente a todas las reuniones. Estando Verónica Gese, que es la oposición de la provincia. Estando tres intendentes, Enrique, Paula, Luis, de diferentes partidos políticos, nos hace pensar que en Santa Fe tenemos la posibilidad de llegar a una política de Estado. Y esa política de Estado debemos defenderla. Termino con esto. Acabamos de presentar el área de Comercio Internacional Sostenible. Lo preside Graciela de Alabanza. Ella fue presidenta de la Cámara de Comercio, la más grande que hay en el país. Ella va a presidir eso, ¿por qué? Porque queremos bajar las emisiones en el comercio internacional. ¿Qué significa? En la logística. En los barcos. No podemos permitir que entre el barco en nuestro país que no carguen nuestro biodiesel. Porque van a bajar las emisiones y fundamentalmente también van a dar mano de obra a nuestra gente. Vamos a tener empleos verdes, inversiones. Esa es la propuesta que hoy les hago fuerte y firmemente acá. Debemos lograr que todo el trabajo que se haga en los puertos, en la logística, nosotros acabamos, ustedes dicen, está loco este muchacho, no, sí se puede, acabamos una reunión con senadores de California. Después de muchos años mostrando política de Estado, mostrando que somos serios, California nos escucha, es el Estado de la ciudad más importante del mundo, pero pudimos arreglar con Santa Fe. Nuestro objetivo ahora es salir y trabajar sobre esta idea. Lo hacemos dentro de un marco de Anderson, 271, Estado Subnacional, donde Santa Fe fue cochera en la Lift y después con Perón, y dentro de AFA, que la mayoría de los miembros que están acá, estamos trabajando con ellos. ¿Por qué? Porque intercambiamos el trabajo entre nosotros, academia, empresa. Y acá es la WWF a nivel internacional, Vida Silvestre, acá en Argentina. Perdón, lo veo, Carlos, gracias por estar acá. Lo tenemos a Mariano, que es de Secretaría Sin Fronteras. Tenemos la juventud de Tomás. Por lo tanto, termino diciéndoles, los vamos a convocar a ustedes para que sigamos haciendo política de Estado y para que el tema del biodiesel sea realmente una propuesta que nunca más tengamos que dudar, que avancemos definitivamente. Muchísimas gracias, ministro. Thank you.
modificar procesos biológicos para transformar la energía solar en productos útiles para el hombre. Y al final del día, lo que estamos hablando es justamente generar alimentos, tan presente en esta cosa, pero también energía y fibra. Para nosotros, realmente es una celebración poder que la COP haya puesto tan fuerte este tema sobre la mesa. Y también, bajo el liderazgo de Lucas, que quiero reconocerlo nuevamente, este liderazgo de juntar a todos los países, todos los ministerios, no para venir a una defensa cerrada de algo, sino para venir a establecer el mensaje de somos parte de la solución. En eso somos parte de la solución. El agro nosotros entendemos que tiene tres desafíos fundamentales respecto a la mitigación. Porque con respecto a la adaptación, tenemos un montón de desafíos. Hoy la Argentina está sufriendo por tercer año consecutivo un fenómeno niño que nos está pegando muy fuerte y creo que todavía somos conscientes de lo que va a afectar la economía de nuestro país en el gobierno. Pero no solo eso, sino que respecto a la mitigación, si queremos ser parte de la solución, tenemos que hacer tres desafíos. Un desafío es claramente la reducción de la huella de carbono. Tenemos que seguir bajando nuestras emisiones y para esto necesitamos mucha investigación. Sabemos que es posible que las organizaciones hace más de 60 años que trabajan en temas ambientales también, y desde hace varios años junto con organizaciones del ambiente y otro tipo de organizaciones y cámaras que formamos la Alianza para la Acción Climática para trabajar juntos en esto. Acá no hay dos lados de la mesa. Hay un gran desafío de un lado y del otro lado de la mesa tenemos todos juntos. El otro gran desafío que tenemos es secuestrar de manera neta carbono. Cuando uno ve y anda dando vuelta por la COP y escuchando, y todos te hablan de los bonos de carbono, y los bonos de carbono, y el secuestro de carbono, hay una expectativa que el sector agro secuestre de manera neta carbono para compensar a otros sectores. Y esto nos pone un desafío en la vara muchísimo más. Ya no es que compensemos lo que hacemos nosotros o bajemos el impacto, sino compensemos lo que hacen otros sectores. Y creemos que ahí, y en este mismo lugar han pasado un montón de disertaciones que muestran el potencial que existe para eso, y sin ninguna duda, Argentina puede ser un país líder en este tema porque tenemos una capacidad, una disponibilidad de recursos, tanto humanos como naturales, que nos hacen ser muy competitivos. Y por último, en ese tema de esta cumbre de hoy, tenemos el desafío de sustituir una fotosíntesis que se realizó hace millones de años con una fotosíntesis nueva. Y eso, para nosotros, el cálculo que tenemos sin ninguna duda, biocombustibles, es una gran opción para seguir produciendo nuestro impacto ambiental y sustituir otros sectores que sin duda les costaría muchísimo más en el ejército. Quiero decir que esto lo vamos a hacer colaborando, siendo muy humildes cuando tenemos que reconocer que muchas veces los agricultores pueden estar equivocados, vamos a tener que definir nuevas formas de hacer las cosas. Para eso vamos a necesitar trabajar permanentemente la humildad para reconocernos nosotros el uso de razón. Necesitamos enfatizar mucho el desarrollo tecnológico, la investigación y la innovación. Y para el sector agro es algo que es muy pertinente de nuestra organización. No solamente tenemos que construir los sistemas, sino que acelerar cómo vamos a hacer para que estos mismos sistemas se adapten. En Argentina solamente hay una de las asociaciones de productores agrícolas, no es solamente necesario que estén disponibles en un paper o en una serie de conferencias de algún sistema que sea positivo, sino que tenemos que encontrar maneras de acelerar la adopción de esos medios. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias por la atención. Bueno, buen día a todos. Gracias por el espacio, por tener la Fundación por todo lo que ha hecho todos estos años. Gracias a Lucas que ha creado este fabuloso stand y que creo de todas las cosas que he hecho logró unificar por primera vez un hilo conductor latinoamericano a través de la agroecología. Bueno, eso lo quiero recalcar realmente porque para mí es trascendental. Las COP cambian a partir de esta COP
por este espacio que se generó y entender nuestras realidades como países bien diferentes. Gracias a Erika del Gobierno de Santa Fe, que ha hecho de los biocombustibles, pero sobre todo la transición energética, de la territorialidad y la defensa del ambiente, una política de Estado, porque en definitiva hacia ahí tenemos que ir. Y se ha trabado un montón de trabajo, que obviamente desde el gobernador para abajo siempre se ha trabajado en pos de esto, así que también lo dejamos. Y este es el inicio. ¿Por qué? Porque Santa Fe, yo le decía recién, no hay en muchos rubros donde Santa Fe es número uno a nivel mundial. En biodiesel somos número uno, la región que más biodiesel produce en el planeta Tierra. Y eso es un grito, por lo tanto hay que defenderlo, hay que protegerlo, hay que hacer que el mundo lo entienda, y luego todos los tantos estados que nos han puesto durante muchos años con dumping, con denuncia de la OMC, y todo eso ha tardado muchísimo en el desarrollo de biocombustible, cuando en otras partes del mundo se ha desarrollado mucho más sencillamente, más fácil. Y, como decía, dejar de comprar soluciones enlatadas, como la electromovilidad, o cosas que a nosotros nos ponen dificultad. Nosotros somos bioenergéticos y tenemos los recursos naturales. El hemisferio sur del mundo tiene los recursos naturales. El hemisferio norte tiene los recursos más naturales. Esa unificación entre los dos mundos va a hacer que el mundo tenga una solución real. Y esa es nuestra función hoy, y el ICA lo está logrando a través de esta alianza, que es simplemente, primero, garantizar la seguridad alimentaria, porque si no la estaríamos acá, y segundo, las vías energéticas. Es lo que tenemos que lograr todos los días que nos levantamos y que crea cuando es un trabajo extraordinario, desde cada. Yo hace muchísimos años también la Fundación ha hecho realmente la Cámara un trabajo muy grande en energías renovables en general, pero Santa Fe tiene unos desafíos gigantes, que son los ambientales, que tenemos que ver, porque durante 3 años de castigo ambiental único, y los que nos gusta mucho lo hemos sufrido de manera sobremanera. Ver barcos apoyados en la tierra como nunca antes en la vida es impactante. Además, cuando uno nació con el río para un lado, verlo así, yo nunca me hubiera imaginado. Jamás en mi vida me hubiera imaginado el río Paraná, haber podido ir al Paraná viejo y cruzar el río. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que defender, porque ahí está el secreto de la vida, y además pone en riesgo no solamente la producción alimentaria, sino la logística alimentaria. No nos olvidemos que en Santa Fe exportamos más del 60% de las toneladas que salen de nuestro país, casi el 80%. Entonces, imagínense ese servicio. ¿Saben las cuentas que no llega a tener esos alimentos mañana? Y en eso, como decíamos, el biocombustible tiene un rol importantísimo para la descarbonización de nuestra materia energética y para el aprovechamiento de nuestro territorio con nunca. Muchas gracias. Gracias de vuelta a Erika, gracias a la Fundación, gracias al gobierno de Erika en particular, gracias a Clea y a mi colega. Buenos días, Juanito. Llegamos a esta COP en un contexto de crisis energética mundial por el conflicto bélico de Rusia y Ucrania. Estuve la semana pasada en Londres, se espera un invierno durísimo en toda Europa a partir de la crisis energética. Y el otro gran eje de discusión es la crisis financiera. Fue un año con inflación en países donde hacía años que no tenía. Descontamos a Argentina, que estaba teniendo su inflación de 100% global. Y como decía Erika, Argentina fue el ganador del mundo. Y nuevamente tenemos la posibilidad de tener el tren para poder subir en la puerta, de ser exportador de energía también. O sea, podemos exportar alimentos y podemos exportar energía, lo que hoy el mundo necesita. El gran desafío va a ser 10.000 millones de personas en los próximos años, o sea, cómo nos alimentamos y cómo tenemos energía. Donde hay energía de desarrollo, tenemos todos los recursos para hacerlo. Falta financiamiento. La semana pasada, en el día de finanzas acá de la COP, se habló que
región menor al 5%, ¿no? Entonces, cuando uno conversa con las organizaciones internacionales, como dicen los países del día desarrollado, del día de desarrollarse, que somos países riesgosos, ¿no? Entonces yo lo que quiero plantear es decir, somos Argentina un país riesgoso que genera 0,7% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, o los países riesgosos son los que generan el 80% de las emisiones del mundo, y que el dinero que tienen que aportar nos lo están prestando a casas usureras. Entonces, la solución es, en el hemisferio sur tenemos, como decía, los activos ambientales, pero los podemos desarrollar con un financiamiento acorde y que la calificación de riesgo depende del cristal con el que lo mire. Si seguimos mirando la calificación de riesgo por cuestiones políticas que sabemos que siempre vamos a tener, no vamos a poder desarrollar nunca ni estos activos primarios que tenemos y toda la posibilidad de desarrollar y exportar alimentos y energía. Ahora, si cambiamos un poquito el cristal y vemos que los países riesgosos son los que no están frenando sus emisiones, bueno, ahí va a ser donde logremos este acuerdo de que la norte de la población. Un aplauso, Federico, primero agradecerte, de verdad, vos sos el dueño de casa, Pablo se fue de viaje, él quería el presidente de ICA estar con nosotros. Le agradezco a todos ustedes, tenemos un minuto, si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta, ¿puede ser? Antes de que cierre. ¿Sí? ¿Puede ser? Si alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta cortita. ¿Seguro? No sé, ahí tengo director de Finanzas Verdes de la Fundación. Acá presento también, Alonso, y al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, nuestra embajada también presente. La verdad es que hemos hecho un impacto muy importante, Clara, allí, ¿no? Gracias Camila por haber colaborado con todos nosotros. Yo creo que si nadie quiere hacer el cierre, lo dejamos a nuestro jefe de casa. Muchas gracias. Bueno, es la casa de la Cultura de las Américas. No es la solución, pero sin duda es parte de la solución. No solo es parte de la solución a la crisis climática, sino también a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo. Que no son excluyentes, sino que también de la sustentabilidad. Sin considerar los combustibles, no es fácil. Con lo cual, celebro este espacio, celebro realmente la reunión que se ha mantenido, el encuentro y el impacto que se va a tener. Por supuesto, están bienvenidos a todos a continuar estando aquí. Es siempre un placer poder participar. Muchas gracias. Gracias.